Hola, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues miren, vamos a darles un reporte de última hora. Estamos en plena preparación para el reporte de la noche, de las nueve y media. Pero surgió esto de última hora y bueno, pues lo estamos reportando en vivo. Es un video corto, pero queremos comentarles qué está pasando en Filipinas. Es un sismo llamativo en esta zona del Pacífico que es bueno altamente sísmica se reporta pues eh, estoy acercándome cada vez más en el centro de estas islas vean ustedes miren eh, bueno al final de cuentas bueno Filipinas tiene una extensión grande eh, son muchas islas las que abarcan este país y en esta región del centro de Filipinas en una isla cerca de bueno pues se llama más eh, barate así se es más bate sería el nombre de esta isla. Que tiene unas playas increíbles, por cierto. Bueno, no exactamente en territorio, fue en costa y con un aproximado de 10 kilómetros de profundidad. Por eso preocupaba al principio que hubiera algún tipo de tsunami. Esperamos eh, algunos minutos para ver si el USGS... es reportaba algún tsunami o cambio en lo, en, vamos, en lo que es la altitud de la marea las olas que puede generar en los sensores que tiene el Pacífico hasta el momento no hay un reporte de movimiento si es un fuerte sismo es de 6.7 no es cualquier cosa esto sucedió hace unas horas en lo que es más bate aproximadamente hace una hora y media aproximadamente según se reporta y eh, bueno, según el USGS, habría sido también confirmada la profundidad en 10 kilómetros. Al momento no se reportan, eh, no se reportan al momento todavía daños. Es muy temprano para saber si hubo alguna afectación en la zona. Se considera un sismo fuerte, evidentemente por la baja profundidad. Pero lo que sí sabemos es que no se ha generado alerta de tsunami. No hay alerta de tsunami ni para la zona cercana ni para las zonas lejanas y ya bueno pues lo que es la misma cuenta oficial de, su, de alerta de tsunamis de la NOAA ha publicado lo que ustedes ven ahí en pantalla ¿no? que no hay una alerta de tsunami y eh, bueno pues así lo han ido rectificando también las autoridades locales de aquel país no se tiene pues entonces alerta de tsunami es un sismo pues importante ha habido Movimiento, pues muy constante en esa zona de Filipinas últimamente ha habido varios sustos, eh, incluso en el anterior aquí mismo en este 2020 lo comentamos hubo algunos daños, también no fue un tema muy fuerte. En esta ocasión otra, otra vez un sismo, pues importante, arriba de magnitud 5, casi un 7 y realmente pues eso es un tema relevante. Por suerte, insisto, no se tiene una alerta tsunami hasta el momento. Hoy, precisamente, hablando de, su, de todo lo que es este, sismos, comentábamos una actividad importante en cuanto a sismos en Baja California y California en los Estados Unidos. Una actividad que, bueno, pues mencionábamos hace un momento, donde uno de los sismos fue de 5.2. Y la serie de sismos, este, bueno, podríamos decir es un enjambre, un enjambre sísmico. Es cuando tienes varios sismos en una misma zona con un, una periodicidad, una este, perio, peridios, peridiosidad, bueno, ya no, no me sale la palabra, pero que son muy periódicos, vamos, ¿no? Y, y vamos a, a ver la gráfica de earthquake que me mandaba por ahí a la estrellita, le mandamos un saludote. Ahí están la, una, una la lista de sismos importantes ahí, la mayoría de magnitudes. Pues pequeñas, pero hace un rato comentábamos una de ellas tiene un 5.2, ¿no? Eh, los que contaba aquí, Alex, son 12, ¿no? Seguidos. Esto en lo que es entre San Felipe, California y Ensenada, Baja California, ¿no? O sea, a, en medio entre el Mar de Cortés y, pues, el, el Mar del Pacífico, ¿no? Que es este, el Mar del Cortés donde termina la falla de San Andrés. Y comenta lo siguiente, dice algunos han sido perceptibles, otros no. Estamos al pendiente, dice Ale Estreita, hace un rato cuando comentábamos esta situación de los sismos de California. Así que también pues, estaremos atentos a eso. Pero pues el día de hoy, por lo menos este es el sismo que hasta el momento ha sido más. Este, pues más grande, ¿no? El más este, importante. A la hora de. A la hora de los reportes es el que más sorprende, la verdad, ¿no? Y este es un tema que, pues sí, en un principio todo el mundo pensábamos posiblemente iba a haber alerta de tsunami, al menos por, por el momento, sobre todo cuando se confirmó la profundidad, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno que no lo hubo y estaremos pues atentos a, a este tema, ¿no? A ver qué, qué más se reporta dentro de un rato más.